vamos a probar con este. Es como que lo agarra muy cortito, lo agarra. Es que no tiene alcance acá. Ah, bien. Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos nuevamente a The Deadly Tower of Monsters. En el anterior video dejamos acá en la base del templo, así que vamos a continuar nuestro viaje por este mundo alienígena. No recuerdo si habíamos mejorado las armas, vamos a ver si nos queda alguna mejora disponible. Creo que sí, porque los engranajes dorados tenemos cero, así que los usamos todos aparentemente. Si estamos casi sin engranajes. Sí, ahora que me acuerdo hemos mejorado este bastón que quedó como un tridente. Así que vamos a continuar avanzando. Acá supongo que podemos elegir qué arma llevar. Estamos bien con las armas que tenemos. Vamos a continuar. En el último video nos había contado el mono este que estaba ahí, que los tenían presos por no realizar bien su trabajo. No tenemos cómo continuar por ahí, así que no hay más opción que avanzar. Vamos a cambiar a Dick. Si me preguntan por qué, no tengo idea, solamente para cambiar un poco. Y vamos a continuar avanzando por esta zona. Miren, cada vez estamos más arriba, ¿eh? Se ve bastante bien el juego desde acá arriba. Para aquellos que recién están empezando la serie o no lo escucharon antes, es un juego que está gratuito para descargar aquellos que tienen la membresía de PlayStation Plus. Creo que es hasta el 6 de diciembre tienen tiempo para descargarlo de forma gratuita. Tenemos acá nada. Está para abajo. Ahí abajo hay algo que no sé si tendré que tirarme para poder acceder. Oh no, de ahí vinimos. Eso ya lo hicimos. Esa parte de abajo ya la pasamos. Ay, ay, ay. Allá. No, no. Casi nos caemos, ¿eh? Nada para apuntar. Busco apuntar para abajo porque se acuerdan que hay unos blancos a los cuales pegarle que dice buen tirador y nos da un puntaje. ¿Y esto? Si le pongo una mina. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! Nada. Vamos a estrenar el bastón nuevo. Lo mató de un golpe. Lo mató de un golpe. Nada interesante, seguimos subiendo. Vamos a continuar avanzando por esta torre. Con cuidado acá. Es como un laberinto esta parte. Y hay un engranaje ahí. Esta parte no se puede saltar. Así que... esos pulpos que... o calamares o como... ¿qué me está...? Algo me está haciendo... algo me está quitando vida y no sé qué era. Bueno, lo matamos de todas maneras. Dame oro. ¡Ah! No llego ahí arriba. Bueno, para de tirar. Logramos agarrar la vida. Fue el pedo porque era vida y estábamos llenos, pero quiero agarrar ese engranaje que está ahí. Bueno, vamos a tener que buscar otra manera de poder agarrarlo. Cambiar a Scarlet no creo que sirva de nada porque el único poder que tiene es ese poder de la onda eléctrica. No tiene ningún efecto como para volar más alto, saltar más. Bueno, 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 para. Estos que ruedan son ágiles, ¿eh? A ver, probar cómo. ¡Ah! Interesante, con el arma esta eléctrica podemos matar a los calamares. Sí. Este es el que explota. Oro. Tampoco me deja subirme acá arriba.
veo ahí? Nada. Bueno, ahora no puede, eso no lo pueden desviar, lo que es bueno. Bueno, pará, te tiran por el aire, Los monos esos te mandan a volar. Vamos a agarrar todo el oro. Mira, ahí me quedó algo de ese lado. Vamos a volver a agarrar esa vasija. Ahí. No vamos a regalarle nada. ¿Por qué no puedo agarrar esto? ¿Scarlet saltará más? A ver. Eso nunca lo probamos. No, es lo mismo. Así que volvemos con Dick. Volvemos con Dick nomás. Hola. Interesante por acá. Ah, bien, tenemos allá esos anillos para saltar. Pero falta. Esto sé que se va a cerrar porque siempre pasa lo mismo. Oro. Tenemos para teletransportarnos. Uf. ¿Qué es eso? Bueno, parece que es el primer enemigo. Voy a dejar una mina, mira. Me voy rotando, me ruedo. ¿No explotó la mina? Ah, esperen, estos los matamos con el arma simple. Así no gastamos tanta esta mina. Porque creo que mueren de... No, disparale a esos, ahí está. Salí así. Ahí está, lo pro. Y ahora vos. Ya muere, Ya muere el boss. Vamos a tirar a lo cobarde. Listo, señores. Bueno, no. Espera, que no quiero que se me vaya la vida esta. Ya va que puedo matar a los enemigos. Estos pájaros. Que salen de... Se salen de escena, de pantalla y no se puede, no se los puede golpear. Uy, llegó uno. Chao. Nada interesante por acá. Más que oro. Nada interesante por acá tampoco. Bien, se nos liberó el ascensor. ¿Y acá por qué nos deja tirarnos? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá que nos deja volver? ¿Será ese ascensor de ahí? Yo creo en realidad que acá terminamos. Cuando nos morimos de algún lado y nos teletransportamos, vamos a aparecer ahí. Seguramente después de esos... esos aros, vamos a probar a ver qué pasa. Todavía no pude agarrar lo que estaba allá arriba del laberinto ese. Ahí estamos, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué hay huellas digitales? Hay huellas digitales, pero... ¿Qué es ese ruido? Algo está pasando acá, Mueren todos. A ver. A ver, ¿por acá me puedo tirar por los aros? No, todavía no. Pero... por acá.
De acá creo que sí, ya. Ahora vamos a intentarlo. Primero vamos a grabar. Calculo que acá se puede grabar la partida o algo. Vida. Punto de control. El ventilador gigante. Dame oro. Engranajes. Vamos a mejorar algún arma si podemos. No tenemos engranajes dorados, con lo cual todo lo que sea dorado, este tampoco podemos. 4 y no podemos mejorar absolutamente nada. No nos queda otra más que seguir avanzando. Punto de control de nuevo. Punto de control, no. ¿Y esto de acá? Era para elegir, ¿no? Ah, mejoras del personaje. Todavía no me deja mejorar el personaje. No sé si estoy haciendo algo mal acá, pero capaz que cuando terminamos cada misión nos deja mejorar el personaje un poco. Porque no pude mejorarlo más después de esa vez. Vamos a intentar tirarnos a través de los aros estos ahora. ¿Desde dónde es la pregunta? Desde acá. Vamos a tirar desde ahí, pero primero vamos a... ¿Qué es esto? Qué grande el robot, ¿eh? Rescata el dispositivo de vórtice temporal. Capaz que eso nos sirve para la cinta también. No, tenemos que ir... ¿Se acuerdan ese puente que nos dejaban cruzar los monos al principio de todo el juego? Hay que ir hasta allá. Hay que ir al principio, cruzar el puente y agarrar esa especie de dispositivo de vórtice temporal que dijo que debe atrasar el tiempo. Lo bueno es que vamos a poder agarrar el engranaje que estaba en la cinta, no sé si se acuerdan. Que no podíamos correr tan rápido como para agarrarlo. Calculo que con eso vamos a poder. Vamos a tirarnos por estos aros ahora. Que no llego. Volvemos arriba. Creo que no llegué ni a ninguno. 1, 2, 3. Sí, pasamos por todos. Pasamos por todos. Ahora es hora de ir a buscar el vórtice temporal. Vamos a teletransportarnos. Acordémonos dónde estamos porque después nos pasa... Ah, bueno, ahora es lineal. No va a ser tan difícil. Estamos acá, ventilador gigante. Tenemos que ir... Entrada del templo era, no, altar del pueblo de los simios. Creo que era acá. No, ahí está el puente. Ven que esta parte nos fuimos. Así que ahí. Isla de los simios sur. Acá es donde estábamos. Justamente. Señoras y señores. Ahora deberíamos poder cruzar... Con la mina deberíamos poder explotar la caja. Primero vamos a explotar otra caja que estaba acá. Que es un ítem pendiente que nos queda. En mi lista de cosas pendientes del juego, este de acá. Primero vamos a empezar por ese. Que no podíamos agarrar este engranaje. Ahora sí lo agarramos. ¿Reviven los monstruos acá? No, ¿no? Sí, miren, revivieron. ¡Ay, ay, ay, ay! Que viene enojado. Morite. Se murió. Bueno, vamos a cruzar directamente el puente. Acá tampoco habíamos podido entrar y no sabemos tampoco por qué fue. De a poco parece que el juego nos va guiando para que lo hagamos. Vamos entonces a cruzar el puente a las hormigas nucleares. A buscar el... vórtice de no sé qué. Mina. Corre. Hola. Lanza llamas. Esto parece casi útil para las hormigas. Así que me dejo el lanzallamas y la electricidad. Qué mal que está eso, que no te deje elegir qué arma sacarte cuando se te llena, porque me sacó la que yo estaba usando. Que la veo mucho mejor la otra. Engranajes. Nada por acá, ¿no?
tip, ladies and gentlemen. No matter how sunny it is, don't store your paper. Vamos a matar hormigas con el matafuego este. It's the law in this town. Acá tampoco hay nada, ¿no? Occam's razor or Stockholm syndrome or I forget. Me quedo como en el aire. Llegó. No llega a saltar a ningún lado. Y acá porque no puedo. No puedo prender fuego todo eso. Tenemos que seguir el caminito este. Sí o sí. Algo nos muestra acá el mapa, un punto de control. La isla de las hormigas nucleares. Bien, así no tenemos que volver a hacer el camino. It's my co-pilot's body. I believe that I can repair it. Estamos encontrando los restos de nuestro copiloto por todos lados mientras que aparece esa hormiga con el cerebro gigante. Mira, mira. Qué muñeco ridículo, parece un peluche. Master Dick. Pero ahí, nuestro Arturito privado de bajo presupuesto nos va a ayudar. Vamos, Arturito. Diapasón, ¿qué es eso? ¿Qué haces? ¿Pegás? Tiene todas las armas. Tiene las mismas armas que nosotros, pero le están saliendo... No, pará. ¿Y cuál es tu poder especial? Es el mismo, o sea, no hay nada... Hardest working actor I've ever met. What a trooper. It was a shame we couldn't afford to pay him. No sé nada del poder especial, ¿eh? Ya veo que vamos a morir. Hace algo con este poder especial feo, está lleno de hormigas por todos lados. Pará, tenés que escaparte de acá. Ahí está, escapate hacia lo pro volando. Y pon un arma más fuerte que las mate, como esa. Para que estaba jugando con el arma y me quedé sin tiros. Vamos, vamos a matar eso mismo, los bichos bolita estos. Por acá es donde tenemos que venir, ¿no? No me estoy perdiendo nada. Está lleno, pero plagado de hormigas, Engranaje plateado. Por acá hemos dado la vuelta. Nada nuevo. Ah, que me quedo sin tiros. Pero... Vamos a probar con este. Es como que lo agarra muy cortito el... Lo agarra... Es que no tiene alcance acá. Ah, bien. Bien. Me sorprendió. ¿Qué hace esto? No lo sabemos. Las hace más lentas. Yo quiero un poder que las mate porque... Eso. Sí. Roda ahí. Pero está... plagado, Bien, aplastamos hormigas a lo loco, Si hay algún defensor de los animales acá, que ponga pausa delante del video. Porque estamos matando hormigas. Usa el poder, ahí está. Estoy por morir, lo ven, ¿no? O sea, esta parte se puso difícil. Se está poniendo difícil porque son demasiadas hormigas y me sacaron el arma que yo quería. Y me dejaron un lanzallamas horrible. O sea, yo en ningún momento elegí tener el lanzallamas. Prefiero tener el otro arma. Pero estamos haciéndolo así a lo guapo, todo por no volver. No voy a volver a cambiar el arma. Nada interesante. Por acá estoy recorriendo la zona para agarrar oro o lo que haya. ¿Eso qué es? ¿Veneno? No tengo las minas.
Cada personaje parece que tiene su propio poder principal. ¡Ah! Miren, miren que vino de nuevo. Pará. A vos te quedé disparar. Corre, rodá. El poder este no hace nada. Esperen. Tengo que tener cuidado de algo. Algo me está haciendo... me está sacando vida. Sin mi permiso. Va a ser la primera vez que morimos en el juego. A ver si no conseguimos vida en algún momento. ¡Ah! Escaparse de acá. Miren, son... cada vez más. Necesitamos el arma. ¡Ah! Necesitamos el arma nuestra. Mira, esos bichos se nos tiran. No. Evidentemente este tiene muy poco alcance. Esperen, vamos a ordenarnos acá. Me están encerrando y no me está gustando nada. Uno menos. Necesito agarrar la vida que me dejó. Vamos a rodar para allá. Eso. Ahí está. A lo Matrix. Rodando nuestro personaje. Tengo que matar, listo. Date. Es que tarda en saltar el rod. Miren cómo va el saltito. Parece que se va a tirar la pileta. Necesito la vida que me dejó, listo. Lo logramos, Lo logramos. Y un salvador, punto de guardado. Fábrica tóxica. Sí, ya nos dimos cuenta que era tóxica la fábrica. Tenemos un ascensor ahí, pero antes de subir, recorramos a ver si hay algo por acá. Ahora sí, sacame este... el Tesla, déjamelo. Pero sacame... el Tesla lo necesito y quiero el revólver de rayos. Ahí está, el Tesla por si no hay un calamar. Acá no hay calamares, así que vamos a dejar el de rayos. Y este spray que mata a muchos porque vieron que vienen en cantidad. Y acá, déjame el tridente y eso. Lo que estamos usando, perfecto. Eso es lo que queremos, bien. Y ahora vamos a mejorar las armas si tenemos algún... nada, todavía dorado. Todo lo que sea dorado no podemos mejorarlo. 4 y 1. 4 y 1. Con dos solos, esto que es, eso es el arma nueva que tenemos. Y la daga necesita. Así que dos de estos. Vamos a mejorar este. Y vamos a mejorar este. Bien, mejoramos todo. Tenemos el mazo pesado un poco más lindo. Qué raro cómo pega el robot. Y vamos con esto, Bueno, y me choco contra el coso. Terrible, o sea, me choco yo solo. Sí, vi que tuvimos un ascensor ahí, pero quiero recorrer la zona antes. Mira, acá tenemos un engranaje más. Necesito engranajes dorados. Engranajes dorados necesitamos. Parecería como que por acá no hay nada, ¿no? Solo nos queda... nos queda subir, bueno. Y esto que... aparentemente es un arma. No, engranaje plateado. Necesito dorado. Me hacen llegar hasta acá. Qué lento que es el robot. Miren cómo corre. No puedo usar a Scarlet. Si tuviésemos cómo cambiar. Vamos a subir esta parte. Con Arturito. Vamos Arturito, Nos falta un poco de dieta Arturito. Miren, ahí se lo llevan a Vic. Una polilla lo agarró, ¿qué es lo que lo agarró? Vamos a salvar a nuestro amigo. Ah, pero pará. Sé que tengo que tener cuidado de no matar a Vic en el proceso de matar a esta,
No, 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 para que estoy cargando para matarte. Bueno, los enemigos van a morir con el fuego. Vení, 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 vení vos también. Pero que te sople el fuego ese. A mí no, a ellos, ahí está. Sopla ahí. Pero que no sopla cuando tiene que soplar. Ganamos un trofeo, me parece ahí, por incendiar a demasiadas hormigas. Ganamos. Ah, vienen, te están viendo desde abajo las hormigas. Pero no me importa, yo matar al principal. O sea, ¿qué necesidad tengo de matar a estas si mientras que yo mato me va a matar el principal, no? Ganamos un trofeo, fumigador profesional. Uno más, listo. Oh, robot, you're all right. And you saved the day. Red eliminated it. Looks like the Emperor's days are numbered. At long last, we have assembled our team. Ahí está todo el equipo, los Power Rangers. A lot of reviewers and fans. Están todos los Power Rangers juntos. Wondered why we shot so few scenes with all three heroes in it together. I mean, we did our best. Sí, ¿de qué sirvió esto? Porque no obtuve el. Sleep chambers or staying back to protect the ape village. ¿O será este el poder, ese que están diciendo? El dispositivo de que habla el robot. Nada para abajo, ¿no? Vamos a ver para abajo, que no quede nada por matar, por disparar, ningún blanco, nada de eso raro. Nada. Lo que me llama la atención es que está esto para volver a... Casi nos caemos como si hubiese que tirarse. A ver si me tiro arriba de esa piedra. No. ¿Por qué me aparece esto? Si no me sirve de nada. ¿Quién me cuenta? Bueno, vamos a bajar hacia lo pro. Con Arturito. Grabamos de nuevo el punto de control. Y supongo que nos tocará volver hasta el ventilador ese. Vamos a probar a ver si ese es el dispositivo que estábamos buscando o no. Ya siento que lo que tiene Arturito es lo que queríamos. Es eso mismo. Eso mismo era. Que lo hacía más lento. Había que pasarlo con Arturito. Así que bueno. Avanzamos bastante, señores. Lo vamos a dejar hasta acá. Pasando este ventilador gigante. Ya en el próximo video continuaremos avanzando y subiendo por esta torre. Pero ya con el equipo de los Power Rangers completos junto a Arturito. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen un like al video. Y nos vemos en la próxima.